¿Cuántos cuidados para la piel necesitamos? Y no solamente a nivel crema, sino también con el sol. Y principalmente ahorita que son las vacaciones, hay que cuidarnos muchísimo del sol y de tirarnos así en la playa 3 horas. Malísimo, señora. Luego las arrugas y ya no sabemos luego ni qué hacer con ellas. Y las manchas. Y las manchas. Y bueno, un cáncer y una cantidad de cosas que no queremos. Así que le doy la bienvenida a Coco. ¿Cómo estás, Coco? Gracias, gracias. Para que nos des unos secretos de cómo cuidarnos nuestra piel del sol. Sí, por supuesto. Y para eso tenemos diferentes tipos de bloqueadores solares que nos van a permitir precisamente eso, protegernos del sol, ¿ok? Y bueno, para esto tenemos diferentes tipos de bloqueadores. Esto es, primero que nada, buscar con nuestro dermatólogo qué tipo de piel somos. ¿Se acuerdan que yo les he estado recomendando asesorarlos con ellos? Bueno, es importante para elegir qué tipo de bloqueador solar voy a utilizar, es conocer mi piel, qué tipo de piel tengo, si tengo una piel normal, tengo una piel grasa o tengo una piel combinada. Entonces, para esto tenemos diferentes tipos de bloqueadores, como por ejemplo, para una piel seca, podemos utilizar un bloqueador que tiene grasita, que es una cremita, y nos va a permitir absorber todos sus nutrientes y nos va además a humectar. Pero sin embargo, si tenemos cutis graso, entonces tendremos que utilizar un gel. Ajá, eso es importante. O spray. Hay también bloqueadores solares en spray. Es muy importante porque lo que va a hacer es neutralizar los niveles de grasa que tenemos y a la vez nos van a proteger. Uy, eso es muy interesante porque a mí no me gustan los bloqueadores solares que te dejan como muy grasa y claro, que empiezas a brillar y aparte no huelen tan bien. Es Dime una cosa, ¿cuál es la diferencia entre un protector solar y un bloqueador? Bueno, el protector va a permitir que los rayos solares penetren a nuestra piel poco a poco. Okay. Y no, que no se dañen. Y el bloqueador, por supuesto que vamos a tener una capa de protección que va a rechazar estos rayos. Ah. Oye, una pregunta, dependiendo del tono de nuestra piel, ¿es el nivel de factor de protección que debemos usar o no? O sea, si yo soy moreno, soy blanca... Las personas muy blancas, efectivamente, tenemos que darnos más protección solar. Las personas apiñonadas podemos tener un factor más bajo, pero aquí lo importante es que como los rayos del sol ya están muy fuertes, lo ideal es que ya tengamos nuestra protección a partir del 30, como por los bebés, por ejemplo. A los niños el factor 30 es ideal. Y también tenemos que ver la actividad a la que nos vamos a enfrentar ese día. Si vas a nadar, por supuesto que vamos a utilizar nuestros bloqueadores solares que tienen grasita, los que no le gustan a Carlita, ¿verdad? Porque aparte son protectores que nos van a ayudar a repeler el agua, ¿no? Claro, ¿cada cuánto se debe de retocar el bloqueador en una situación normal? Estás en la ciudad, en cualquier estado, ¿y cada cuánto te tienes que poner protector? Eso es muy importante porque a veces creemos que en la mañana antes de salir de casa nos vamos a poner el bloqueador y nos vamos y ahí lo dejamos en el tocador. No. Señoras, mamis, hay que proteger a los niños, a toda nuestra familia y hay que llevar el bloqueador con nosotros porque hay que renovarlo por lo menos 2-3 horas después. Wow. Oye, uh-huh. Además hay ciertas horas donde el sol es más dañino, ¿no? ¿En qué horarios es donde de plano nos dices, no se asolen, por favor? Sí, las 3 de la tarde. ¿Es el peor? Sí, el peor. Y además algo muy importante que la gente sepa, mamis, protectores para el cabello también existen, protector solar para el cabello, shampoos que tienen protector solar para los niños y nosotras que terminamos con el glamour, ya nos peinaron a gusto, nos ponemos un spray también que protege del sol a nuestro cabello. Que sepan que existe, podemos buscarlos y que bueno, ya estamos protegiendo nuestra piel, nuestro rostro y también nuestro cabello y el de nuestros hijos. No solamente nos estamos protegiendo de situaciones estéticas como puede ser una mancha o arruga, sino también de enfermedades que pueden llegar a ser muy graves como puede ser un cáncer. Así es que es muy importante que utilicemos protector solar. Y el cuidado de los chavitos es básico porque ellos sí entran al agua, salen, regresan, sudan, entonces ellos sí tienen que ser como cada ratito, constantemente, ¿no? Así es. Y cuando se van a la escuela también, y si ese día van a hacer su actividad física, con mucha más razón, vamos a ponerle bloqueador solar en la mochila. Mi amor, antes de tu actividad, aplícale. Hay diferentes números de protección solar, ¿no? 30, 20, 15, hasta 100. ¿Cuál es el ideal para cualquier persona? Bueno, ahorita estamos hablando ya de un factor 30. Okay, factor 30 es importantísimo ya. Muy bien. ¿Y puedo usar el mismo que uso en la cara, en el cuerpo? Sí, pero hay algunos que si tu rostro es graso,
y del total de tu cuerpo no, entonces vamos a cambiarlo. Vamos a utilizar uno de equilibrio para el rostro y uno con más humectantes en el cuerpo. Ah, porque hay unos que también te humectan aparte de protegerte. Así es, incluso para labios, protector solar para labios. También es muy importante ponerlo antes de tu labial e incluso observar nuestros labiales si tiene protector solar también, muy importante. Ay, Coco, para pestañas, para pelo, para todo. Protéjanse de pies a cabeza, por favor. Protejamos el sol. Claro, no, hay que protegernos. Muchas cremas, ahorita tu crema de día ya incluye ahí un factor. Así y creo es. Que sí, casi siempre son como a partir del 30. A partir del 30, sí, por supuesto. Ya ahorita no podemos jugar con esos factores porque ustedes saben que la capa de ozono ya está muy dañada y entonces nosotros tenemos que proteger a nuestra familia. A las 12 del día, cuando yo voy de regreso de TVC, hay un sol que me quema terrible. Sí. Es muy importante estarse protegiendo y también cubriéndose, si podemos, las mangas con una tela, aunque sea delgadita, pero estarnos protegiendo constantemente claro. del sol. Oye, por ejemplo, rápidamente, si nos damos una tatemada, ¿qué nos ponemos para la piel super ardida? También tenemos sprays que nos van a relajar. Busca un relajante de piel. Ay, muchas gracias por acompañarnos, Coco, y ahora nos vamos con Víctor Segarra. Vamos.